Muy buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles cómo es el modelaje de una bota. Ya hemos visto botas, pero esta la vamos a hacer de una técnica diferente. Vamos a hacer una línea de acá a acá que tenga 38 centímetros. Listo, 38 acá, empezando acá. Ahora esta línea la vamos a dividir en 6.1. Y empezamos acá, empezamos. Listo. Ya marcamos 6.1, 6.1, así. Bueno, acá vamos a hacer la escuadra. Acá nuestra línea va a tener 95 de acá hasta acá, escuadra 95, que es la boca de la bota. Y acá 90, entonces en total tiene 185. Ahora, cuatro líneas hacia abajo, una, dos, tres, cuatro, a esta. Bueno, acá, una, dos, tres, cuatro partes. Entonces, de las cuatro partes, acá, vamos a ver, 69. Y aquí atrás tienen que tener 56. 56. En total tienen que tener 125 esta línea. Listo. Ahora acá, esta era la segunda, sino que me equivoqué, pero la podemos hacer. Bueno, acá, a ver, este punto con este punto lo vamos a unir y de ahí sacamos esta línea. Listo. Mi mascota se la pasa cantando todo el día. Bueno. Esta acá tiene que tener 95 y acá 90. Es lo mismo que acá. Entonces, 185.
Ahora sí, la unimos este punto con este punto. Unimos. Ahora, este punto con este punto. Acá. Esta tiene que tener 95, acá 90, acá también 95, acá 90, total 185, esta y esta. Acá también hacemos escuadra. Prolongamos esta línea. Lo mismo hacemos con esta. En este croquis podemos hacer la bota que queramos, igual que la otra técnica. Con el croquis y hacemos la bota que queramos. Listo. Esta tiene 56. 56 y 69. Total, esa línea tiene 125. Ahora, esta línea tiene 145. Esta otra 165 y esta 380. Continuamos. Acá hacemos escuadra con esta raya. Bajamos. Acá también. Listo. Vamos a parar nuestro patrón. Acordémonos que acá 380, de acá hasta arriba. Entonces acá es el piso de L. Acá. Y esta es una 5 y medio. La podemos hacer 7 y medio, el nudo, como la quiera. Entonces, acá que se alinee. Listo. Acá que sobre lo mismo y acá lo mismo, lo mismo. Ahora. El croquis lo hago con este plumón para que se note. Cuando ya ustedes estén modelando, lo pueden hacer con lápiz. La línea metatarsiana. Acá. Dividimos el 50% y esta obtenemos nuestra línea de profundidad. Recortamos. Acá que no se nos olvide el aumento de montaje. 1.5. 15 milímetros.
con compás. O si lo hacen en computador, lo mismo. 15. Ahora sí, ya podemos recortar. Todo su contorno. Después de cortar esto, ya podemos dibujar la bota. Darle sus ajustes. A este croquis no le he dado ningún ajuste. Ahí lo tenemos. Podemos hacer la bota que querramos. Bueno, amigos, espero les haya gustado y que tengan muy buena tarde. Saludos a los nuevos suscriptores. No olviden dejarme sus comentarios. Que tengan buena tarde. Chao, chao.